Chicos, ¿todo bien, Claudio? Sí, mi amor. Dámelo. Todo tranquilo. Se están portando bien. Dámelo. Tenemos un rato más acá en la clínica. No terminás nunca. ¿Y la abuela? ¿Cómo está? La abuela estaba bien ahí en su lugar, sí. Gracias, mi amor, por cuidar a mis hermanos en este momento tan importante para la familia, de verdad. Gracias. ¿Y vos? ¿Cómo está tu papá? Escuchame. Ansioso por volver a casa después de 2 meses, imagínate cómo está. Ahí te dijo que lo está trayendo papá, mi amor. Un besito. Un besito grande. Un besito grande. Ey, muchachos, juega un ratito cada uno. Juega un ratito a Lautaro, un ratito. Que vos no sos de la familia. Lautaro, para esa mierda. Deja de matar talibanes. Que voy yo y te apago el televisor. Andá, qué juegos de mierda. Lautaro, ¿no me escuchás con ese chupete electrónico? Lautaro, juegos eran los de antes. A la soga, al barrilete, ay, el barrilete que coleaba. Séntate. Escucha a tu abuela lo que te está diciendo. ¿Escuchaste lo no. que...? No, Carlos, no te molestes porque no... no te escucha. Claudio me llamo. Carlos era el... Bueno, Carlos, el gordito, culero. No lo conocimos. Carlos, ¿puede la abuela estar muriéndose? Que no le importa, ahí la deja. No, Carlos. Claudio. Carlos, pero es lo mismo, Carlos. Bueno. Permiso, ¿eh? ¿Sabes lo que es esto? No me importa. Valero se llama. Mirá. No le importa nada, nada más que ese chupete electrónico. Tenés que pegar. Parece simple, parece aburrido, pero es muy interesante, mirá. Había un programa de tele antes. La noche del domingo. En la tele salía, ¿eh? Duraba 4 horas que jugaban solamente al valero. Hacían campeonato, pico de rating hacían. ¡Ah, casi bien! No. Es un golpecito que hay que darle. Es un tac que hay que darle. Mirá, ¿eh? ¡Ah, casi! Está muy corto el hilo. ¡Ay, casi! ¿Eh? ¿Ahí? ¡Uy, te toqué! ¡Dante! ¿Te golpeé? Dante. ¿Qué hiciste? Carlos. ¿Qué hiciste, Carlos? ¿Eh? ¿Me mataste al nene? No, ¿cómo lo voy a matar? Sí, Dante, boludo. Pues apenas lo toqué, mataste apenas. ¡Mataste al nene, boludo! ¡Mataste al Dante, nene! ¡Dante! ¡Ey! ¡No! ¿Podés creer esto? Bin Laden está agrupando su ejército. No, me están rodeando. Me quieren matar estos talibanes. No, boludo. Llama al médico. Llama a algo. Tranquila. Razonable, mataste al nene, Carlos. Okay, sir, let's go. El nene. Pues el nene, Carlos. No, Dante. Ey, Dante. Me duele el pecho. Dale, no jodas. Carlos, me duele el pecho. Me duele el pecho. Me ahogo. No, tranquila. Abuela, ay, tranquila. La presión. No, tranquila. Me duele el pecho, bueno. Duele también. Dígame dónde está. Prepare to die, infidels. Apúrate que me muero, Carlos. ¡Con mis balas! ¡Los voy a librar! Agua. Bueno, un segundo. ¿Pero cuántas hay acá? Uno, dos, ¿cuántas hay? Ah, oh, sí, yo me las tengo. ¿Sí? ¿Qué haces, Claudini? ¿Cómo andás? Escuchame, estoy acá con una chica que quiero decirle, ¿te acuerdas cuando fuimos nosotros?
acuerdo a Minamarta, ¿verdad? Que fuimos y todo. Dice que los animales se paran entre gatito y perrito nada más. Y los rinocerontes que son, Claudini. Escúchame, está difícil la cosa, te fallé, te debo una. Pasa que en esta época está todo en la costa, ¿viste? Te acordaste tarde vos también, papá. Lo que hay es paraguayo, un poco de lota medio, digamos. La guita lo arreglo yo. ¿Penusa? ¿Qué? Escúchame. Sí, ¿te llamé en un mal momento? Vos estudiaste medicina, ¿no? 4 años, papá. Estudié medicina yo también, chica. Te necesito. Un golpe se dio. Estaba jugando con el valero y se le pasó y se pegó. Un juego tan inocente, ¿no? Parece mentira. ¿Y a la abuela qué le pasó? No, la abuela se vio el golpe y se presionó. ¿Vamos con el nene primero? Sí. ¿Qué querés que haga? Fíjate si está vivo. Dale. Sí. ¡Había una granada! ¿Está muerto? No sé si está muerto. Fíjate vos. Ocultalo, fíjate. Claro. ¿Sabes qué pasa? No tengo idea. ¿Cómo no tienes idea? ¿Vos no estudiaste 4 años de medicina? Siempre decís que 4 años de tu vida lo dedicaste a la medicina. Sí, estudié. Continuamente decís que estudiaste medicina. Estudié medicina. Pero mucho CBC, tuve muchos problemas. Mucho CBC. Sí, mucha teoría, ¿viste? Tuve yo. Ah, bueno, yo no te puedo creer. Y pero es así en la universidad, yo no la puedo cambiar. Igual tengo una idea. Sí. Tengo una idea, tranquilo. Tengo una idea. ¿Qué es eso que estás haciendo? ¿No será una hierba peruana, algo de eso, no? No, esto... ¿Confías en mí? Sí. Con esto volvés a nacer. Dale. Vení. Despacito, ¿eh? Pará, ¿esto no es peligroso? Sí. Sí, un poco sí. Tengo una idea, pará. Sí, probemos acá mejor primero, ¿no? Ay, total. Guarda. Ay. Good job, team. Get ready for the next round. Claudio. ¡Qué lindo que estás, Claudio! ¡Qué lindo! ¡Ay, pero mira a Lautaro! ¡Cómo se divierte! ¡Qué sol radiante! ¡Qué hermoso! ¡Plantas tan verdes, tan hermosas! ¡Tan amarillas! ¡Pero tan indescriptiblemente amarillas! ¡Que no las puede ni un pintor hacer! ¡Ramos Mejía! ¡Ay, te voy a ir a visitar, Ramos Mejía! ¿Funciona? Mira vos. Bien. Bueno, ¿vamos con el nene? Sí. Vamos. ¿Qué quiero había? Ver el sol. Aquí llegó Balá. El show va a comenzar. Ya llegó. ¿Sí? Hola, amor. ¿Cómo estás? Ya estamos llegando. ¿En cuánto? Y estamos a 10 cuadras más o menos. ¿Por? ¿Pasa algo? Está raro. ¿Qué pasa? No, para nada. Está todo tranquilo. ¿Pasaba con los chicos? Te volvieron a decir que no eras de la familia, ¿no? No, nada que ver, mi amor. Los chicos son chicos, mi amor. Aparte, vos te requieren. Sobre todo Dante. Quiere ser como vos cuando seas grande. Qué bueno, qué lindo. Para mí vos tenés que tomar parte de esto como una práctica. Yo te re veo como papá. ¿Cómo lo voy a pegar? Bueno. Muchacho, anda más despacio, por favor, que estoy recién operado. Tranquilízate. ¿Puedes ir más despacio que mi papá está recién operado del corazón? ¿A vos te estoy hablando? ¿No me escuchás? No tiene cinturón de seguridad. Bueno, tranquilízate, quédate tranquilo. Yo me voy a quedar tranquilo. Yo me ocupo, quédate tranquilo. Despacito, muchacho, bueno, despacito. Cuidado, que cuidado, estoy... cuidado. Cuidado, bueno, sí. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Qué pasa, nena? Nena,
¿Por qué no entramos? ¿Qué pasa? Un zapallar como ese. Quiero ver que un árbol inmenso, inmenso, inmenso. ¿Qué pasa, nena? ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada. Nena, ¿qué pasa? 100 pesos te cobró el negro de mierda, hijo de mil puta. ¿Sabés lo que tengo que hacer yo para ganar 100 pesos, hijo de mil puta? Tranquilo. Todos iguales. Hola, hijo. ¿Llegó papá? ¿Eh? ¿Llegó papá? ¿Eh? Martín en casa. Dante, ¿llegó papá? Bienvenidos. ¿Este quién es? Claudio, pa, te hablé mil veces de eso. Claudio. ¿Y qué hace en mi casa? Vino a cuidar a los chicos para que te vaya a buscar al hospital yo, ¿te acordás? Lautaro, ¿podés venir a saludar a tu papá? Que estuve 2 meses internado en el hospital. Claudio, vi a mi abuela en el techo. ¿La abuela está en el techo? No, a mí me dijo que iba al jardín a... Claudio, no puede caminar. ¡Ey, Dante! ¿Qué pasa? Claudio, vi a mi abuela en el techo. Mi amor, no puede ser que esté en el techo. Sí, la vi en el techo, te digo. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, papi? ¿Cómo va a estar la abuela en el techo, mi amor? Ramos Mejía. Qué lindo está todo. Ahí está la abuela. ¿Estás enojado? ¿Estás enojado porque no estuve en Navidad? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Estás aplaudiendo? ¡Llegó papá! Claudio, ¿qué estás haciendo? Dante. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, papi? ¡Lucha! No, ¿qué pasó? Se cortó la luz, che. Se cortó la luz. ¿Qué habrá pasado? ¿Algún... ser. Estaba por terminar la misión. Sí, viste, cortan. La reputa madre que lo parió. Nena, trae velas. Tranquilo. Dale la concha de tu madre. Me cagan 3 putos talibanes y me caga la partida. Se cayó el nene. Dante. Dante, ¿qué te pasó? Yo vi, que se paró y lo quiso abrazar a usted. Y se resbaló y se cayó y se golpeó contra la mesa. ¿Cómo que viste? ¿Cómo que viste si estaba la luz apagada? ¿Cómo no lo viste? Vi claramente, un reflejo, me Dante, pareció. Dante, ¿qué te pasó? Ay, no reacciona. Ay, Claudio, ¿qué le pasa? Dante, reacciona, por favor. Ay, mira el chichón que tiene. Ay, Dante, pobrecito. Mi amor, ¿estás bien? Necesito respirando. Claudio, hace algo. Va a la ambulancia, hagamos algo, no sé qué hacer. Ay, qué bueno que estás bien. Me preocupé. ¿Qué te pasa? No estaba muerto. A comer, que Claudito hizo una salsa. Lautaro, vení, por favor, a comer. No, sí, que Lautaro está con el chupete electrónico. Vení para acá a comer. Vení a comer. Que no coma, que no coma. Felicidades, Pepe. Bueno, eso, ahora vamos a hacer una cosa. Sigue grabando. Ser feliz un día por lo menos. Bravo. Medio minuto. Abuela, vamos a brindar que este es un momento de alegría. ¿Sí? Dale que la grabo. ¿Qué va a ser alegría si no está Lautaro? Déjame en paz. No, Lautaro. Vas por mal camino, así la. Déjame jugar a este jueguito, me gusta jugar al jueguito. Me parece cerebro chato. ¿Qué me importa?
con ese chupete electrónico. No sé, Google, ¿quién inventó eso? ¿Quién inventó un robo de cómo es hacer? Pasa una cosa. Para mi cerebro. Mi cerebro funciona. Perfecto. Porque no existía ese chupete electrónico. Vamos a grabar, vamos a grabar. Vos me decís ahí. Sí. No. Vos tenés que decir, escúchame, tenés que decir. Vamos a brindar que este es un momento de alegría. Dale que se nos termina la batería y no podemos hacer mucho. ¿Este es el fin? ¡Bravo! ¡Sos vos que retardaste! ¿Pero digo, cómo final? No, acá hay unos detalles. No, pero digo. Sí. Con esto termina el corto, digamos. No, no. No. ¿Estás engatusando, Demián? Sigue grabando. ¡Ey, ey, 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 Pepe!